¿Qué estás haciendo, ve? Con bien estoy. Dile a su papá que venga a comer en la luz, ¿sí? No está. ¿Con quién estás, solita? Sí. Estoy con el otro. Hola, Melissa. No invita a Vara. Usted no invita a nada. ¿Ah? Usted no me invita a nada. Le dice, ¿cómo está? Dice, pues bien, así, gracias. Pelada. Pelada tiene el culo usted. Gracias, por el regalito. Ahí está el caliente, ¿va? ¿Ah? Ahí está el caliente. Pues ahora, salí de paso. Ahora puedo, mándale a la chingada, hombre. ¿A quién? Me dice que la acepten. Ah. Dice, hola, Araceli. Dice, ¿cómo está? Y el chiquito. Dice, pues bien, así, gracias a Dios, estamos bien. Ya mañana va a decir Wichis que ya puedo leer. Sí, claro. Ya como me está doliendo la muela, muchacha. Esto. Ya, que ni me he bañado. Ay, ¿por qué no me puse? Toma. Ay, es un filtro. ¿Eso le paró todo al Wicho? ¿A vos? ¿Dónde está Wich? ¿Ah? ¿Ya el Wich? Ya se fue. Baja, macho. Ahí está, ahí está, ahí. ¿Para qué no? Para mentiros, sí es buena. Gracias por la rosita. Ahí sale el turmado, ya vio. Ara, ¿eh? Ara dice preguntando por Wicho, la muy santa. Ara. ¿Qué ruido se está haciendo? ¿Mm? Acá era chino. Ya, eso ya fue tiempo. Ajá. Eso fue ya hace años. Eso fue una ¿cómo se llama? Eso fue una más que todo fue una jodedera que hicimos ahí. Ajá. Pues entonces. En ese tiempo yo me acuerdo estaba la Ale U, una delgada alta. Estaba Marcos, estaba Miguel. Pero hay alguien que de ahí que trabaja en a los Chapín que sí no soporto, que es Willy. ¡Ay, oh, cómo me cae mal ese hombre! De veras, qué hombre. ¿Sabes cómo se dice en Guatemala? La verdad que tú andas detrás del jefe lamiéndole las botas. ¿Cómo se diría? Lambón, arrastrado. ¡Uy, qué hombre más arrastrado, Dios mío! Bueno, chino, te dejo que voy a traer almuerzo. Ok, pues gracias por estar en mi like. Gracias. Vamos, chino. Otro día me conecto. Vaya, ¿quién se va a ir? Yo, Celeste. Ah, ok. Muchas gracias, Celeste, por estar acá. Va, chino. Gracias. Va. Ahí te invito otro día, pues. Gracias. Ya se fue Daniela.
No, yo estoy aquí. ¿Cuándo? No, así es, Daniela. Sí, el otra vez le mandaron un mensaje al Willy porque ya andaba metiéndose cuando le pegaron a la Araceli y queriendo culpar a Elmer porque no se metió. Elmer no se tenía por qué meter porque se pelea de mujeres. Y otra cosa, no es la mujer de Elmer para que lo defienda tampoco. Si yo hubiera sido la Morelia, le hubiera pegado una la arrastrada de su vida a esa Es lo lagartija. que le estoy diciendo, que Saraceli y yo deseara ir a Guatemala solo a pegarle una buena. Yo también. Daniela, ¿por qué no le dices a la Morelia? Ah, porque no tengo su número, yo le escribí la otra vez, pero no lo tengo. Agárrate de aquí. Ella sí se anima. Yo ya le dije que le pagaba. Va. Dos mil quetzales son 2000 quetzales. La Araceli es gallita cuando el Titi se le pone enfrente y le dice que no pelee. Ahí sí ella, que soltame, pero solo la deja solita y ella ya le da miedo. Sí, porque el día de la pelea ya se fue, ya se calmó. Ajá. Ya no tuvo valor. Ya no tuvo valor, pero yo ahí nomás la hubiera agarrado, o sea, no, la yo otra muchacha, también. no sé por qué se dejó, o sea, yo ahí cuando ya se fue él, que nadie se iba a meter, sea que me hubiera seguido provocando, no, la hubiera dado su buena. No, yo también, porque es así, cae mal, es exagerado. Exagerado, es la más odiada del canal. Sí. Pero yo sí estoy ofreciendo 2000 quetzales al que me la vergué y que me mande un video que realmente sí lo hizo. Ese es un buen ofertón. Pero yo le escribí a la Morelia y no me contestó. Es que lo que tiene que hacer es conseguir el número personal de ella. ¿Quién? ¿Pero yo lo consigo? De Morelia. Si no conseguir el número de Morelia. La verdad, yo no tengo conversación con ella. O de la Macle. Yo no. Pobrecito Captu dice: mujeres, relájense que escucho que tienen hijos y lagartijas serán sus niños. Yo nadie le estoy diciendo lagartija, déjese de venir aquí a meter cizaña. Yo en ningún momento le he dicho lagartija. Pues yo sí le dije. Así le dijo Daniela. Yo escuché. Yo no escuché. Y el que es sensible, pues que se salga del live, ¿verdad? El que no quiere escuchar, pues que sí. Simplemente se salga. Así es. Pobres esos niños, pero fíjense que usted no dice. Pobres esos niños, pues yo no sé por qué son pobres, porque aquí al hijo de ella ni siquiera se lo hemos mencionado. Correcto. Ajá. Hay personas que sí entienden mal y personas que no, ¿verdad? Pero acaso que tienen que comentar aunque no están escuchando bien. Ajá, es cierto. Así es, Daniela. Fernando, ay, no. Oye, el chino en los comentarios de los videos dicen que le mencionen un tal Rolando al trucha, que le pregunten quién es Rolando o Roland. No sé, no el chino, mira, dice: ¿cómo aguanta riata? Chino, mira, aquí dice Wilfredo, ese chino es novio de la loba. Yo fui esta semana al jabalí y lo vi. ¿Quién? Lo dice Wilfredo Chay. Wilfredo Chay, ¿en dónde está Wilfredo aquí? Y Fernando lo está confirmando porque dice cierto. No, negativo, negativo. No, hombre, no. Que se lo dejes a él, dice el chino. A la cara. Dice Fernando que dice le dejes a la loba para él.
A la cara, no, hombre. Ay, no. No, hombre, ya me está volviendo a mí como que si yo fuera de la otra banqueta, no, hombre. ¿Pero esa loba está bonito? ¿No es feo? La loba. ¿Qué? Cae bien la loba. No, me encanta la loba, pero a mí me encanta más el cuate. Vaya. La loba, el chino y el cuate están haciendo una buena actuación. Sí.